el estadio de Matute, narración del señor Jaime Guerrero, comentarios aquí de mi amigo Maximiliano Mendaña. Y lamentablemente errores arbitrales que, sí, yo creo que me parece perjudican a Cantolao. En este caso sí perjudican claramente a la gente de la Academia Cantolao. Más allá de que no fue un buen partido de Cantolao, ¿no? No fue un buen partido de Cantolao, sobre todo el primer tiempo. Fue dominado por UTC. No te voy a decir que con una superioridad exagerada por parte de UTC, pero le alcanzó a UTC a hacer el gol y después Cantolao tuvo desconectado a Palacios del partido, que de hecho a mí me sorprende que lo cambia. Claro, lo cambia porque era un futbolista que estaba desconectado, no había tenido un buen partido Palacios. No terminan cambiando. Un Celi que por momentos tiene una muy buena jugada sobre el final del partido. Pero, sí. Claro, pero fue lo que tuvo en 90 minutos. Claro, uno dice, a futbolistas así, con esas condiciones, a veces hay que esperarlo, sobre todo cuando uno tiene un plantel como Cantolao que tampoco tiene para elegir en la banca para hacer 5 cambios, sí, ¿no? Lo puedes esperar. ¿Qué? Yo igual lo que noto, Maxi... Buen gol de Blanco, ¿no? Sí. Bueno, aparece en claro, el rebote. Claro, pero él la gana arriba. Que cambia el ritmo, aprieta el acelerador en la jugada de este UTC, porque sí, de la manera que avanzan Estrada y Gómez... No, pero mira cómo le cambian el ritmo, sí, al claro, partido. Gómez que tuvo un buen partido, sí, y que lo cambian al finalizar el primer tiempo, pero me había gustado lo que había hecho en los primeros... ¿Qué tal Reina? Entró, pero lo que pasa es que de mitad de cancha para adelante es un Cantolao que no tiene mucha asociación. Que hay expectativa. Claro, pero sí, no tiene mucha asociación. No. O sea, depende mucho. O la individualidad de Palacios, o la individualidad que te puede dar Celi, o Reina con la individualidad, pero es todo individual. O sea, es todo trato de gambetearme a dos o tres. Todo, ¿eh? Aquí empieza todo, vamos a tenerle en la polémica. No, ahora no. No, no, ahora no, ahora no. Hay que guardarnos, ahora no. Guarde la carne, como para ponerlo al último en las polémicas. Y esta es una acción que pide la gente de Cantolao. Lo saca Estrada, ¿no? Y lo pone después a Alexis Gómez, no le gustó.